Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Clubes del Mundo. Hoy os acercaremos la historia de uno de los gigantes del fútbol soviético y ruso, el archiconocido CSKA de Moscú, una auténtica leyenda en la liga del país más grande del mundo. Y empezaremos hablando de su estadio, que recibe el nombre de CSKA Arena, también conocido por motivos comerciales como VEB Arena. El estadio es propiedad del CSKA de Moscú y cuenta con una capacidad total para acoger a 30.000 espectadores sentados. Las obras de construcción de este estadio se iniciaron en 2007 en el lugar del antiguo estadio Grigori Fedotov y finalizaron en agosto de 2016. Las obras se demoraron debido a la preparación de la documentación requerida para dicha construcción. Este estadio cuenta además con una escuela de deportes para jóvenes, así como un hotel, el museo del CSKA de Moscú y un centro de negocios. El coste total de la operación se ha estimado nada más y nada menos en alrededor de 330 millones de dólares. Junto al estadio se ha construido una torre para diversos usos comerciales, cuya principal característica es la semejanza que tiene con el trofeo de la Copa de la UEFA, conquistada por el CSKA en 2005. Esta torre le da al estadio un aspecto muy especial. El nombre completo del club, traducido al español, es Profesional Fútbol Club Deportivo del Ejército de Moscú, conocido como PFK-CSKA de Moscú. El CSKA fue uno de los equipos más potentes del fútbol soviético al ganar 7 campeonatos de ligas soviéticos, entre ellos la última edición de 1991 y 5 copas soviéticas. Tras la disolución de la Unión Soviética y la independencia de Rusia, ganó 6 ligas, 7 copas y una copa de la UEFA en 2005. El mayor éxito de su historia, sin duda. El escudo también ha sido modificado constantemente a lo largo de la historia del club, pero siempre ha tenido la estrella roja como elemento común en todos ellos. El equipo es conocido popularmente por el apodo de Kony, que significa caballos, y es debido a que su primer estadio fue construido sobre un viejo hipódromo. Tras la disolución de la Unión Soviética, el club se convirtió en una empresa privada, pero el Ministerio de Defensa se mantuvo como parte accionista hasta 2012. Entonces el Ministerio vendió todas sus acciones, un 24,94%, al conglomerado de empresas. El club fue fundado en 1911 como una sociedad de aficionados de esquí, pero fue transferido en 1923 al Ejército Rojo con la reorganización del deporte soviético. Esto le confirió un gran poder, ya que para reforzar el equipo podía fichar a los jugadores más fuertes mediante una política recluta o de llamamiento a filas. De 1923 a 1928, el club se conocía como OPPV. A partir de 1928, y el club pasó a denominarse Club de Deportes de la Casa Central del Ejército Rojo, más conocido como CDK de Moscú, cuyo nombre lo mantuvo hasta 1951. La primera edición de la Primera División de la Unión Soviética se celebró en 1936. El club acabó en último lugar y tendría que descender a la Segunda División. Sin embargo, intervinieron los funcionarios militares de alto rango y aunque el CDK comenzó el campeonato en la división de plata del fútbol soviético, la clase A fue ampliada y el equipo del ejército terminó el campeonato en primera división. Durante la guerra, muchos jugadores del CDK fueron enviados al frente, pero la dirección deportiva trató de salvar a los mayores talentos del fútbol del país y el equipo continuó entrenando. Después de la guerra, en 1945, gana su primer
título de la Copa, con la Copa de la Unión Soviética. Y solo un año más tarde, en 1946, el CDK se proclamó campeón de la Liga Soviética por primera vez en su historia, iniciando así el periodo más exitoso del CDK en el fútbol soviético, con la generación conocida como el equipo de los tenientes. Hasta 1951 lograron ganar 5 de las 7 ligas soviéticas que tienen en su historial. En esa época jugaba el gran delantero Grigori Fedotov, que a lo largo del tiempo se convirtió en el máximo goleador histórico en los anales del club. Los líderes soviéticos decidieron por primera vez enviar a un equipo en 1952 a los Juegos Olímpicos. El equipo de fútbol fue organizado sobre la base del equipo del CDSA de Moscú. El club adoptó su actual nombre del CSK en 1960. Y después de 19 años vuelven a ganar la Liga Soviética en 1970 y el CSK participó por primera vez en su historia en la Copa de Europa, pero sin demasiado éxito. El desastre absoluto llega en 1984 cuando termina último en la Liga Soviética y desciende por primera vez a Segunda División. Repetirían la misma experiencia del descenso en 1987. En la última temporada de la Primera División Soviética en 1991, el CSKA ganaría su séptima liga, además de ganar el mismo año su quinta Copa Soviética y poniendo así fin al ciclo soviético. El CSKA fue uno de los fundadores del nuevo campeonato de liga ruso en 1992 y además participó en la primera edición de la Liga de Campeones de la UEFA, la antigua Copa de Europa. El CSKA tuvo una actuación muy irregular durante gran parte de la década de 1990. Tuvieron que esperar hasta el nuevo milenio para ganar en 2003 su primera liga rusa de las 6 que tiene actualmente. El CSKA superó al Zenit en la tabla con 3 puntos de ventaja. En los años siguientes, el club se reforzaría con talentos como Igor Akinfeyev, Vasily Berzutsky y Vika Olik, unidos a otros más expertos como Sergei Semak, Rola Gusev o Jiří Hrošík. En 2004 se hicieron con su primera Supercopa de Rusia, formando parte de las 7 que tienen actualmente. Con todos esos fichajes, el equipo moscovita logró en 2005 un histórico triplete al proclamarse campeón de Liga, de la Copa Rusa y de la Copa de la UEFA. La primera vez en la historia que un club ruso ganaba un torneo europeo. En la Liga Premier se impuso con claridad al Spartak, mientras que en la Copa venció al Fútbol Club Khimki con un solitario gol de Zirkov. A la Copa de la UEFA llegó tras haber logrado el tercer puesto en la Liga de Campeones. En 16avos de final eliminó al Benfica, al Partizan de Belgrado en octavos de final, en cuartos de final al Auxerre de Francia y en semifinales al Parma italiano. La final la disputó ante el Sporting de Lisboa en el estadio José Albalade, del propio equipo sportinguista. Los portugueses se adelantaron en la primera parte con un gol del brasileño Rogério, pero en la segunda parte CSKA dio una lección al contragolpe y remontó ganando por 3-1, con goles de Alexei Berzutsky, Yuri Zirkov y Wagner Love. Este año de éxitos le llevó a ser el primer club ruso en conseguir un triplete en el mismo año. Posteriormente fue nombrado en 2012 el mejor club ruso en los 20 años del país tras la extinción soviética. Unos meses después, el equipo ruso se midió al Liverpool en la Supercopa de Europa, en la que perdió por 1-3. En diciembre de 2008, su entrenador de éxito, Valery Gazaev, decidió dejar el CSKA, cerrando así el periodo más exitoso de la historia del club, con 3 ligas, 3 copas, 3 supercopas,
una Copa de la UEFA y el premio al mejor técnico de la UEFA en 2005, además de disputar cada año competiciones europeas. Con Leonid Slutsky como entrenador, se condujo al club de nuevo a la conquista de títulos y logró un nuevo doblete en 2013. La temporada siguiente, el CSKA encadenó su segundo título de liga consecutivo. Los rivales tradicionales del CSKA son el Spartak y el Dinamo de Moscú. Los componentes políticos que rodearon a los dos clubes durante los años más duros del estalinismo en Rusia, al no haber estado emparentado a ningún estamento político del gobierno soviético. Con el Spartak disputa el Gran Derby de Moscú. También existe una gran rivalidad entre el CSKA Moscú y el Zenit, el principal equipo de la segunda capital rusa, San Petersburgo. De hecho, el partido entre ambos es también conocido como el derbi de las dos capitales. Durante la época soviética, la rivalidad era más orientada a una disputa entre ciudades, ya que el Zenit apenas luchó por el campeonato en algunas temporadas. Esta rivalidad se hizo más prominente a comienzos del siglo XXI, cuando ambos equipos comenzaron a dominar el campeonato ruso e incluso ganaron títulos europeos. Según un estudio elaborado por el Centro de Investigación de Opinión Pública de Rusia en 2006, el CSKA era el segundo equipo más seguido del país después del Spartak Moscú. De acuerdo con la agencia alemana Sportmark, en febrero de 2009 el CSKA contaba con más de 11 millones de aficionados en Europa y un año más tarde la cifra era de 10 millones y medio de aficionados. El duodécimo equipo más seguido en Europa y el segundo en Rusia. En definitiva, el CSKA es un equipazo y fue el primer club ruso en ganar un torneo europeo de la UEFA. Una hazaña que quedará grabada en la historia. Y esto es todo por hoy. Como siempre, pues queremos agradecer vuestro apoyo, claro que sí. Y recordaros que en Clubes del Mundo os ofrecemos la posibilidad de publicar un vídeo vuestro de máximo 5 minutos, donde podéis hablar lo que queráis sobre vuestro club favorito, respetando, eso sí, las normas de la comunidad. Nosotros lo publicamos en el canal de YouTube. Venga, animaros, que no se diga, mándanos tu vídeo. Las instrucciones las tenéis en la imagen que tenéis en pantalla. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo con una nueva historia sobre el fútbol mundial. ¡Abrazos mundiales!